porque un café nos une. Bienvenidos a tu programa La Hora del Café con Gerardo Luces. La Hora del Café presenta Actualizando. Y de esta manera iniciamos tu programa La Hora del Café por el canal 11 del Zulia, www.canal11delzulia.com. Ese es nuestro streaming. Por ahí nos pueden ver las 24 horas del día, porque esa es la fórmula del internet que nosotros tenemos, el canal 11 del Zulia, en todas las plataformas digitales. Nos puede ver www.canal11delzulia.com. También nos puede ver a través de nuestras redes sociales, arroba Gerardo Luces Dávila, arroba Gerardo Luces, arroba La Hora del Café, sin la E al final. Esa E, usted agarra allí y ya estamos en vivo y en directo a través de las redes sociales que transmitimos en vivo todos los días. En las redes sociales que son un instrumento, es una de las plataformas que utiliza la comunicación social para llegar a la masa, al público específico. No se me confundan, las redes sociales no son medios de comunicación social. En teoría de la comunicación hay que actualizar eso. Los teóricos de la comunicación, ustedes ven teoría de la comunicación, todos los pasantes que están aquí, ¿verdad? Bueno, tienen que modificar los textos de McLuhan, un poco de textos allí de tantos teóricos que hay. Dígame Ludovico si lo debe actualizar, bueno, que sí. Vuelvan a hacer, tiene que decir. Pero cuando yo vi teoría de comunicación en la Escuela de Comunicación Social en el año 1600, no mentira, en el año 1993, Migdalia Pineda, la profesora de teoría de comunicación, ¿verdad? Mi profesora de la teoría de la comunicación, ella nos decía, porque nosotros trabajamos con máquinas de escribir, nosotros aprendimos a redactar con las máquinas de escribir, y yo sé manejar las máquinas de escribir como los periodistas, eso que ustedes ven en las películas, muchachos. Me dirijo hoy a la juventud, a los muchachos que me están aquí, porque hay bastantes jóvenes aquí, de Fe y Alegría y de Urbe, ¿verdad? Urbe, también está en Urbe. Ah, de la Unica, bienvenido. Está comenzando hoy aquí en estudio, ¿no? ¿Cómo es su nombre? Robert. Robert es gigante, mide como 2 metros. Pero es un muchacho, ¿qué tenéis, Robert? Bueno, ya se está grabando, ya se está como mi productor anterior, Alexander. Voy comenzando, más de 30, 40 años. Un chavo, saludo, Robert. Entonces, fíjense, nosotros con las maquinitas de escribir, metemos el papel, lo metíamos, y la profesora decía, esas máquinas que ustedes ven allí, esas máquinas se van a convertir en el futuro de las telecomunicaciones. Emulen a Marshall McLuhan. ¿Saben quién es Marshall McLuhan? Ese dijo un día, es que lo vamos a globalizar todos. La globalización, la aldea global. Entonces, Marshall McLuhan nos decían los textos a nosotros, los estudiantes, mire, pronto nos vamos a comunicar. Y fíjense qué visionario, ¿no? Es que todo se resume al receptor, emisor, mensaje y receptor. Todo se resume allí cuando salimos al aire, en la señal abierta, por las redes sociales, por las nuevas tecnologías, pero no se me confunda. ¿Sabe por qué no se me va a confundir? Porque usted tiene a La Hora del Café, al canal 11 del Zulia, que somos personas reales. Yo no soy un bot, no soy una inteligencia artificial que está haciendo, porque ellos jamás ni nunca van a poder hacer lo que yo hago, porque yo soy un ser humano, y es por eso que cada vez que usted vea un noticiero, cada vez que usted vea una persona al aire, o que la vea por las redes sociales, usted como ser humano va a saber que es un ser humano y no una inteligencia artificial. ¿Dónde hemos llegado? Porque ayer casi yo caigo, ¿verdad?, en esto de la inteligencia artificial, y me quedé asombrado de lo perfecto, cómo sacan a Gerardo Luces en La Hora del Café. Yo no soy Gerardo Luces, es una inteligencia artificial. Es increíble cómo montan todo esto, y la voz, me ponen a hablar en inglés, en francés, en yugoslavo, me ponen a hablar en cualquier idioma. Y eso lo decía Marshall McLuhan para esta pequeña reflexión, de que cuando usted vea una información por las redes sociales, cuando vea usted la información, verifique que sea por el canal 11 del Zulia, porque nosotros somos un medio de comunicación social. Verifique que sea en Panorama,
verifique, la verificación de la información es importante para que usted no caiga en esas lagunas informativas. Y es por eso que nosotros tenemos todas las redes sociales, somos un medio de comunicación social y es por ello que siempre seremos un medio de comunicar, no somos una red social, no somos un influencer, ni somos una persona que estamos hablando de comiquitas, no. Es por eso que esto, lo que es la televisión, Julio Eduardo Torrens, un gran saludo. La televisión será la televisión regional, nacional e internacional. Bienvenido a otro invitado, muy puntual en el día de hoy, Gabriel Ferrer Cubillán. Él es el secretario de Educación Superior, Investigación, Ciencia y Tecnología y Promoción del Estado Zulia. Y señor, el acto que llevan al sitial a Humberto Fernández Morán, como tenía que ser, tremendo acto, hermosísimo. Y además de eso, reivindicativo, diría yo, ¿verdad? Uno de los hombres que ha dado tanto, uno de los grandes del mundo entero. Ya está aquí nuestro invitado de hoy. Al regreso no, porque tenemos el actualizando, y para cerrar el comentario, verifiquen la información. Verifiquen la información. Bueno, vamos con las informaciones a esta hora y lo hacemos con quién. Rápidamente, aquí está Michelle Bachelet. ¿Recuerdan ustedes a Michelle Bachelet? Fue presidente peruano. Ella es la encargada de lo que es los derechos humanos en el mundo entero. No es la agregada, es canciller de Bachelet y pide que no se consolide la tendencia dictatorial en Venezuela. Michelle Bachelet, ascendencia al chavismo. Y se lo dice Michelle Bachelet. Chequeamos. Por medio de una declaración pública, la expresidenta y ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, junto a otras 64 autoridades de distintos países de Latinoamérica, expresaron su rechazo sobre la decisión del gobierno del presidente Nicolás Maduro de suspender las actividades de la Oficina de Derechos Humanos de las Organizaciones de las Naciones Unidas en Venezuela. Las personalidades firmantes, dentro de las cuales se encuentran políticos, diplomáticos, académicos e investigadores de distintos países latinoamericanos que integran la Mesa de Reflexión Latinoamericana, un mecanismo sin estructura permanente que en ocasiones se pronuncia sobre temas claves de la región. En el documento señala que el grupo rechaza y declara como un grave error político con irradiaciones a toda la región la decisión adoptada por Venezuela de suspender las actividades de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela. Sí, la peruana que fue presidente de Chile. Muy bonito. Hoy me corrigió de una vez Gabriel, profesor, y la chama aquí de Fe y Alegría. Así es que, ¿verdad? O la latearon allá de máster. Dígame la verdad. Eso es como una copia. Que, mire, por el Intercom le dicen, sí, rectifico, es la chilena. Michelle Bachelet. Mire, Chile contacta a la Cancillería venezolana sobre el caso del exteniente secuestrado. Este caso pica y se extiende. Chequeamos. El gobierno de Chile hace gestiones para conversar con la Cancillería venezolana sobre el caso del exteniente Ronald Ojeda Moreno, presuntamente secuestrado cuando se encontraba en su residencia en Santiago el miércoles 21 de febrero, y quien es beneficiario de asilo político. El embajador Jaime Gasmuri ya está haciendo las gestiones para poder tener conversaciones con el viceministro para las Américas de la Cancillería venezolana y asegura tener contacto con todos los niveles, a nivel de gobierno, policial y a través de las fiscalías correspondientes. La investigación está a cargo de un poder independiente del gobierno, que es el Ministerio Público, que ha nombrado un fiscal, y nosotros lo que nos corresponde es colaborar con el fiscal. Como el gobierno además abre a todas las hipótesis, evidentemente toma acciones que no tienen que ver con la investigación, sino que tienen que ver con decisiones políticas del gobierno, que creo que ya he informado. Hemos tomado decisiones a través de la Cancillería con nuestro embajador en Venezuela, porque estamos abiertos a todas las hipótesis. Han habido contacto entre las policías de ambos países. Esto es un caso muy delicado de violación de la soberanía nacional de Chile, y esto puede llevarnos a un conflicto diplomático. Esperemos a ver qué explicación nos van a dar de este caso.
El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, lideró este jueves el acto central con motivo del centenario del doctor Humberto Fernández Morán. Chequeamos. El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, lideró este jueves el acto central con motivo del centenario del doctor Humberto Fernández Morán, el más destacado científico y médico venezolano, nacido en tierras zulianas y cuyo trabajo en favor de la ciencia es ejemplo para las nuevas generaciones. El Teatro Baral se vistió de gala para rendir homenaje a este extraordinario zuliano, con la presencia de la presidenta del CLES, alcaldes, representantes del quehacer del Zulia, cuerpo consular y demás invitados que ocuparon este espacio cultural, donde el gobernador Manuel Rosales impuso a varios ciudadanos el orden Dr. Humberto Fernández Morán. En sus palabras a los asistentes, el gobernador manifestó que las genialidades y las investigaciones científicas modernas tienen sus raíces en la antigüedad, en el pensamiento filosófico racional griego que, a diferencia del estéril pensamiento mágico de Egipto y Mesopotamia, permitía extraer conclusiones de lo observado y generar hipótesis aplicables más allá de la mera observación. A propósito de este acto, nos acompaña hoy Gabriel Ferrer, el profesor Gabriel Ferrer Cubillán, secretario de Educación Superior, Investigación, Ciencia y Tecnología e Innovación del Estado Zulia. Nos acompaña hoy, lo tenemos en el programa. Al regreso, hacemos las pausas, ya venimos con más. Yo dije que hoy era viernes 23 de febrero de 2024. Dije que hoy era viernes, ¿verdad? ¿Sí lo dije? Vamos a hacer la pausa, pues. Ya venimos. Vamos a hablarles de Óptica Caribe. ¿Por qué? Porque usted tiene los lentes de sol completamente gratis. Los cinco primeros que lleguen, atención, los cinco primeros que lleguen. Y usted dice, mire, tenemos la promoción de los lentes de sol completamente gratuitos. Si hacen unos lentes correctivos, ahí lo tienen en Óptica Caribe. También tienen las ofertas permanentes de la Óptica Caribe de lentes de 30 y de 20 dólares correctivos. Y el descuento de la hora del café. Los números que ven en pantalla, ¿dónde están los números? Ahí están. Esos números que ven en pantalla, usted puede llamar y decir, estamos viendo la hora del café, queremos nuestro descuento y automáticamente ustedes lo tienen en la Óptica Caribe, ubicado en San Francisco, frente a la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en el centro de la ciudad, frente a la Basílica, en el centro comercial Caribe Zulia. Óptica Caribe, con nueva visión. La hora del café presenta el invitado del día. Hoy nos acompaña Gabriel Ferrer Cubillán, secretario de Educación Superior, e Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado Zulia. Bienvenido al programa, Gabriel. Muchísimas gracias, Gerardo. Agradecido por la invitación y, por supuesto, tener siempre la oportunidad de tener este contacto con toda la audiencia, todo el colectivo zuliano, para poder seguir promoviendo lo que son las buenas noticias del Zulia, producto del trabajo que venimos realizando desde la gobernación del Estado, por supuesto, liderado por el gobernador Manuel Rosales Guerrero. Humberto Fernández Morán, el doctor científico Humberto Fernández Morán. Ayer se hizo un acto que yo lo vi más como reivindicativo de la figura del zuliano para el mundo. Gabriel. Sí, totalmente. Nosotros ayer vivimos un acto histórico. El reconocer, el promover, el resaltar los aportes y el valor tan importante del ilustre Humberto Fernández Morán. Un doctor que marcó y escribió una página de la historia del zuliano, del venezolano, con trascendencia mundial, que aún continúa vigente su legado. Entonces, para nosotros, desde la gobernación del Estado, hemos buscado, con el propósito fundamental de fortalecer ese proyecto educativo en el cual nosotros buscamos la manera de afianzar ese estímulo hacia los investigadores, hacia los científicos, dándole el reconocimiento por cada uno de los aportes que se hacen en la búsqueda de esas soluciones oportunas, o en el caso de la investigación, de la innovación, que nacen desde nuestro Estado, porque generalmente para muchos sabemos que desde el Zulia somos pioneros en el desarrollo de investigaciones científicas para promover avances en el campo de las tecnologías. El caso de Humberto Fernández Morán es un caso para nosotros
de honor, un sitial importante en el mundo entero, el cual nos permite llevar ese legado para convertirlo en un estímulo de motivación, claro, para nuestros jóvenes, claro, para que nuestros niños comiencen a poder identificar cuáles son las fortalezas que se pueden generar desde nuestra tierra en beneficio del mundo entero. Sí, fíjate que el orador de orden, el doctor Inestrosa, Dilma Inestrosa, Dilma Inestrosa, es, yo digo que es un ícono de la zulianidad, porque ser el primer médico en Venezuela, hacer un trasplante de hígado, sí, señor, en el hospital universitario, que para muchos aquellos que dicen que en esos años, en la Cuarta República, como algunos le dicen, el hospital universitario era un hospital internacional de referencia, internacional, y ahí se hicieron siempre primeras innovaciones, las primeras operaciones, pero en el caso del doctor Inestrosa, que lo vimos como orador de orden, ¿verdad? Es muy significativo, un zuliano de altura, diría yo, sí, un hombre, un científico, porque mire, para la época era algo magnífico, algo muy grande, académicamente, científicamente, el primer trasplante de hígado, la experiencia del orador de orden. Mira, bueno, nosotros ayer creo que tuvimos la oportunidad, uh-huh, de disfrutar de los ilustres zulianos que hoy hacen vida en nuestro estado. Sin lugar a dudas estamos rescatando la institucionalidad. ¿Por qué? Porque le estamos dando el valor debido a todos esos aportes que hacen nuestros científicos, nuestros investigadores, nuestros académicos que nacen desde esta tierra, uh-huh, en beneficio del estado. El orador, tal como tú lo planteas, el doctor Dilma Inestrosa, reconocimiento nacional, internacional, con una formación impecable, además de tener esa participación importante al momento de realizar el primer trasplante de hígado, nos dio una lección histórica, porque nos dio la demostración de cuánto un hombre como Humberto Fernández Morán, en medio de su formación y a través de los esfuerzos que tuvo, logró ese sitial tan importante en el mundo entero de convertirse en uno de los primeros 100 investigadores del mundo según la Universidad de Harvard. Sí, señor. Y además de ello, no solamente que aportó, como lo fue el bisturí de diamante, que eso es un avance en la tecnología, sino otros aportes para la industria petrolera, que eso es otra parte que la gente no conoce muy bien y que como científico esos aportes están allí y que se pueden tomar siempre. Ayer comentábamos sobre lo que viene haciendo el gobernador a la par de una gestión, porque mucha gente critica este tipo de actos. Yo no puedo entender cómo se critica, ¿verdad?, donde esto representa un estímulo para las nuevas generaciones que están, por ejemplo, en la Facultad de Medicina. Claro. Facultad de Medicina tiene ahorita, ayer entrevistamos hace poco, nos dieron buenas noticias el doctor Sergio Osorio, sobre que de no tener casi en la matrícula hay casi 5.000 y 8.000 que cuando estaba full. Eso nos está diciendo algo. ¿Cómo está? Sé que está en la Secretaría de Educación Superior y que tienes el contacto con todas las universidades del Zulia. ¿Cómo está ese estímulo? ¿Cómo está esa relación de los muchachos que ven, por ejemplo, lo que hizo el doctor Humberto Fernández Morán, el doctor Inestrosa, bueno, el doctor Socorro? Por decir que si los nombro a todos, pasamos aquí varios días nombrando gente, solamente nombrando científicos, figuras, personalidades. Mira, tal cual como te venía expresando, nosotros es parte de nuestro proyecto educativo. Claro. El proyecto educativo del estado está en el fortalecimiento de esos ilustres que nos dan a nosotros esos aportes de investigación en el campo de la ciencia, uh-huh, en el campo de las humanidades, en el campo de las tecnologías. Ayer vimos la presencia de estos condecorados, como por ejemplo el caso del profesor Américo Goyo. Américo Goyo, okay, claro. Un reconocido historiador, un reconocido exgerente, exsecretario de Cultura, con una formación impecable también en Alemania. La doctora Elena Rieder, quien, uh-huh, tiene un reconocimiento importante porque fue una de las primeras investigadoras en el campo de la ciencia. El doctor Rafael Molina Vilches, el ingeniero Pedro Boris Castellano, uh-huh, que es especialista en el campo de las hidrológicas. Entonces nos damos cuenta de que en las diferentes áreas del conocimiento es importante darle ese aporte fundamental en el valor de lo que hacen nuestros investigadores, nuestros científicos, porque de allí nace este estímulo para que nuestros jóvenes en las diferentes casas de estudio tengan allí esa posibilidad de acceder a ese conocimiento, a ese aporte, a esa experiencia que tienen cada uno de nuestros ilustres. El Zulia, esto al regreso, el Zulia siempre se ha caracterizado por ser pionero. Y mucha gente, yo lo digo de una forma más natural, no es por llenarme
de esa fanfarronería como muchos, no, zulianos, pero es así. Tenemos el zuliano, la tierra zuliana, no sé, será, debe ser el medio ambiente, el lago, el puente, el petróleo. Que el ADN del zuliano. El ADN, hermano. Sí, innovadores. Innovadores. Al regreso quiero que me hables de las innovaciones. Por supuesto. De lo que la Secretaría está haciendo. Porque yo estoy muy entusiasmado, chicos, con los muchachos universitarios, esta juventud que está viendo aquí. Porque este es el futuro. Sin lugar a dudas. Para que nosotros estemos viendo de 30 años. Bueno, usted todavía va a estar joven. Gabriel Ferrer Cubillán. Él es el secretario de Educación Superior, Investigación, Ciencia y Tecnología e Innovación de la Gobernación del Estado Zulia. Vamos a hacer la pausa y vamos a hablarles de Remesa Salud. Usted está en otra parte del mundo, no está en Venezuela. Bueno, regálale a su papá, a su mamá, a sus familiares este plan de salud como lo es Remesa Salud. Mire todos los planes que tiene, planes accesibles para todos y usted no se hace una carga en el exterior y tiene su familia protegida con un sistema de salud, un plan de salud vital. ¡Salud vital! Porque lo vital es prevenir. Día de Educación, en manos de Gabriel Ferrer, estos actos, que tú eres parte de ellos, hacía falta esta iniciativa, Gabriel. Sí, mira, nosotros venimos trabajando en ese proceso de reivindicación de la academia, de la ciencia, de la investigación, porque es importante promover ese valor desde las diferentes casas de estudio para que nuestros estudiantes tengan ese estímulo a continuar, a innovar y generar, por supuesto, soluciones a las diferentes problemáticas locales, nacionales o internacionales. Claro, claro. En el marco de la actividad del centenario del doctor Humberto Fernández Morán, el gobernador del estado crea la comisión centenaria, la cual está conformada por personalidades de diferentes sectores, actores fundamentales de los diferentes gremios, sectores gubernamentales, consulares, alcaldías. ¿Para qué? Para poder coordinar una programación durante todo este año jubilar con el propósito de fortalecer la imagen del doctor Humberto Fernández Morán, pero como esa imagen de estímulo, como ese ilustre en el cual, a través de cada uno de sus esfuerzos, logró el sitial que hoy tiene en el mundo. Nosotros tenemos una programación que inició con por primera vez, un gobernante entrega el premio regional a la academia, doctor Humberto Fernández Morán, el cual se hizo en el pasado mes de diciembre y se le otorgó un premio a los diferentes docentes en el área de la docencia, de investigación y de extensión. Allí participaron universidades, investigadores de las diferentes casas de estudios públicas y privadas, y para nosotros fue de gran satisfacción el motivar a que estos investigadores sientan que son valorados, que son resaltados y que su aporte es significativo. Esta comisión instala estas actividades que se vienen desarrollando o se estarán desarrollando durante todo este año, iniciando con el Día Regional de la Ciencia, el cual fue un decreto emanado por el gobernador el 18 de febrero, en el cual todos los 18 de febrero tendremos la posibilidad de que nuestras casas de estudio, nuestras escuelas, nuestros investigadores puedan promover, celebrar, resaltar cada uno de los aportes científicos, como se hace en el mundo entero. Como hicieron con el Día de la Zulianidad. Como el Día de la Zulianidad. Sí, se instituyó el Día de la Zulianidad. Y hay un motivo, que el 18 de febrero es el Día de la Ciencia, me dice, ¿no? El Día Regional de la Ciencia. De la Ciencia. Por supuesto, en homenaje al natalicio de Humberto Fernández. Entonces, que hay un motivo y que tiene que ser así para estas reivindicaciones. ¿Por qué reivindicaciones? Porque sabemos que un titular de luz, por ejemplo, está también en las necesidades que estamos todos los venezolanos, claro, en las cuestiones reivindicativas, en su sueldo y salario, y que nosotros aspiramos, el venezolano común, el normal, que la persona, como lo comentamos en otras cámaras, si la persona tiene un magíster, que tiene un doctorado, un postdoctorado, tiene que ganar mejor que yo, que soy un licenciado raso, por ejemplo, o de una persona que sea técnico superior, porque eso es la academia. Y esas discriminaciones, por ejemplo, yo nunca la sentí. Yo quería ser como licenciado y luego, bueno, hacer el magíster. Ganaba más el magíster dando clases que el licenciado común. Eso era común. Y yo digo, o pienso, y es mi opinión, que debería ser así. Una persona que pasa 40, 50 años investigando debe ganar muy bien. Por supuesto, ese es el propósito. Okay. El propósito es seguir fortaleciendo el sector académico, el sector científico, para generar esos resultados que se buscan en el campo de darle soluciones a las problemáticas locales o nacionales. Tenemos también la orden que se entrega por primera vez, la orden doctor Humberto Fernández Morán,
como te comentaba, para darle ese rescate a la institucionalidad, el valor debido a los diferentes investigadores y actores que hoy generan o vienen generando desde hace tantos años, como tú dices, de 50 años. Por ejemplo, ayer la doctora Elena Reeder nos comentaba que tenía más de 50 años trabajando en la investigación en el área científica en la cual ella se especializa. Y de igual, todos los que fueron condecorados ayer, creo que son, sin lugar a dudas, ese estímulo de cada uno de los jóvenes y de nosotros, porque quisiéramos llegar cerca de todos los aportes que ellos han logrado establecer. Tenemos una programación que viene establecida en tres ejes fundamentales. Uno, sin lugar a dudas, el campo del fortalecimiento educativo en las escuelas. Hay un programa que el cual tenemos personajes excelente, consagrados del Zulia. Lo terminamos en enero en el marco de la Batalla Naval del Lago e inmediatamente inicia con el homenaje al doctor Humberto Fernández Morán y a todas las escuelas públicas y privadas del Estado, con el propósito de mostrar la vida y obra y generar ese conocimiento para que estos jóvenes, estos niños, tengan allí esa herramienta fundamental y ese estímulo de ese ilustre zuliano. Tenemos una programación en el campo científico académico, uh-huh, en el cual viene participación de los diferentes sectores. Están jornadas, están exposiciones. Tenemos una exposición que pronto se inaugurará de la Academia de la Ciencia. Uh-huh. Tenemos una ruta de la ciencia. Tenemos las posibilidades de poder hacer cumplir el protocolo que pronto estaremos anunciando, lo que sería el traslado de los restos del doctor al momento que cumpla sus 25 años. Tenemos unas actividades culturales, las cuales se desarrollarán también en todos los diferentes sectores del Estado, académicos, sectores culturales, las comunidades, los diferentes municipios, porque nuestro propósito no es, es buscar la manera de resaltar, de promover y dejar ese legado que Humberto Fernández Morán, y poder conseguir que dentro de nuestra población zuliana habrá muchos Humberto Fernández Morán que están allí escondidos y que necesitamos estimularlos para que continúen en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Hombre, hay personas que critican ese tipo de actos. No, que esos actos no van a los muchachos no van a... O que de pronto aquel que está ganando tanto... ¿Para qué se hacen estos actos? ¿Con qué finalidad? ¿Por qué estos actos, en estos momentos, lo tangible no se ve? Vamos a hablar claro a la gente de que no se va a ver la inversión de plata, pero a futuro. Es una aquí la inversión es a la academia. Es la inversión a la educación. Si nosotros no tenemos un país, nuestros jóvenes educados, formados, no tenemos el futuro que deseamos. Ese Zulia productivo solamente se garantiza si tenemos la posibilidad de seguir formando, de seguir fortaleciendo las bases y los pilares desde nuestra educación, desde nuestras escuelas. Esa pirámide de la educación es fortalecida en las escuelas y llevada hasta la punta, donde están todos los estudios de educación superior, y ahí es donde está el reconocimiento. Tener que darles allí ese aporte, tener la consideración de decirles gracias por todo lo que has hecho para darles respuesta hoy a las soluciones que se presentan a través de la innovación tecnológica, como lo vemos en el caso de nuestros jóvenes, quienes nos representaron en la robótica. Uh-huh. Eso es un proceso de enseñanza, hay un proceso de información, la cual se viene desarrollando, y tecnológicamente estamos en la vanguardia en el mundo entero. Bueno, fíjense que es un logro nuestro, venezolano. Salió del Zulia. No tenemos la culpa. Fueron muchos zulianos de colegios privados y de colegios públicos. Sí, señor. De liceo. Liceo y colegio, y de ahí salió pues este premio internacional sobre robótica. ¿Cómo se llama el robot? Cachi. El Cachi, ¿no? Cachi. Ese Cachi es un verdugo. ¿Sabes por qué? Porque ese Cachi aporta soluciones al medio ambiente. Sí, señor. La transformación de energía. La transformación de energía, y ese Cachi se las trae. Estamos pronto a demostrar un más al caches. Al regreso, que usted que me comente qué tienen preparado, planes, proyectos, qué le van a presentar al Zulia en esta área. Y en la otra pregunta arriba hablamos de las universidades y de las becas. Porque aquí también están enviando becas, pero vamos a hablar de la academia, y por supuesto al regreso seguimos conversando sobre los planes y proyectos de la Secretaría de Educación Superior de la gobernación del Estado Zulia. Estamos conversando con Gabriel Ferrer Cubillán, vamos a hacer la pausa. ¿Con qué venimos? Me voy para la ciencia y la tecnología, para la oficina de ciencia y tecnología en taxi al Maravino. Esto es publicidad, por supuesto. Ahí está el número telefónico, llame. Para el Aeropuerto Internacional de La Chinita son $15. Taxi al Maravino es responsabilidad y economía.
Vamos con un servicio público del Canal 11 del Sur, la hora del café, y se necesita con carácter de urgencia donantes de sangre de cualquier tipo, preferiblemente URH, para la pastora Malacheri Zuleta de Valladares. La persona interesada por colaborar pueden comunicarse al 0424, el número que ven en pantalla. Así que esto es un servicio público. Bueno, estamos conversando con Gabriel Ferrer. Gabriel Ferrer es el secretario de Educación Superior, fíjense. Investigación, ciencia y tecnología e innovación del Estado Zulia. Dijimos, ¿qué planes y proyectos nos van a presentar? ¿Con qué nos van a sorprender a los zulianos? Mira, nosotros seguimos trabajando en el fortalecimiento de este proyecto educativo enmarcado en esa política del gobernador Manuel Rosales de poder generar el estímulo a la innovación, a la tecnología. Y lo tenemos presente, tal como comentábamos en el espacio anterior, con esa hazaña que cumplieron nuestros jóvenes en Singapur al ganar el Campeonato Mundial de Robótica. Actualmente tenemos el programa Ingenio del Futuro, del cual estamos formando los primeros 500 jóvenes becados que están en ese proceso de información, de formación en el campo de la inteligencia artificial y la robótica. Están actualmente en el programa de formación y pronto estaremos egresando a estos primeros desarrolladores en el campo de la inteligencia artificial y la robótica. Por supuesto, los programas de apoyo social de la gobernación en el campo académico, como el de Saber y Emprender, donde tenemos también el posicionamiento, el fortalecimiento de esa comunidad en habilidades y desarrollos de diferentes destrezas para poderse insertar en el campo laboral. Y por supuesto, el programa bandera de la gobernación del Estado Zulia, el programa de becas Jesús Enrique Lozada, quien ya está próximo a cumplir la próxima semana sus primeros 20 años, sin lugar a duda, como ese programa histórico, el programa pionero en Latinoamérica, en el cual da la oportunidad a que diferentes jóvenes, miles de jóvenes, hoy estén estudiando en los diferentes capítulos que presenta actualmente el programa de becas y, por supuesto, generar esa formación en las diferentes áreas del conocimiento como en el campo tecnológico. Correcto. Bueno, fíjense que nos envía mensajes sobre las becas, Gabriel, y sobre todo este proceso que viene adelantando la gobernación sobre este beneficio que ha preparado a profesionales por el mundo. Miren, en el mundo entero, con esa migración, yo creo que se fueron todos los profesionales, o un gran porcentaje, no todos, que egresaron con las becas GEL. Mi sobrino egresó en la beca GEL, muy agradecido con el gobernador Rosales, y trabaja en el Aeropuerto Internacional de Chile, tiene un cargo significativo, ingeniero en sistema de urbe, y fue hace años a Chile, está muy bien, y él lo agradece siempre, lo dice, mire, que gracias a las becas GEL, porque es becado, fue becado y un excelente promedio siempre, y por eso pudo, fíjense, hizo su vida. Tiene una vida feliz, mi sobrino, que Dios me lo bendiga, está en Chile, por ejemplo, el caso de... Y mucho, hablo de la experiencia de las becas GEL, ¿cómo va? El programa de becas GEL, sin lugar a dudas, ha sido un programa exitoso por la esencia, pues nace producto de que en el momento que el gobernador está en su primera gestión y hace ese lanzamiento, se da cuenta de que hay una población flotante importante porque sí. La universidad pública no tenía la capacidad para recibir a todos estos jóvenes. 56.000 que había en el efectivamente. Había mucha población. Nace este programa para darle respuesta y poder insertar en la educación privada, la cual no era factible para estas comunidades y que estos jóvenes pudieran acceder al conocimiento. Hoy, que estamos en el marco de la celebración de sus primeros 20 años, podemos decir que hay casi 300.000 beneficiados durante estos 20 años. Jóvenes que han sido capaces de egresar y hoy son profesionales altamente calificados. Actualmente el programa está en una reingeniería. Esta gestión logró buscar la manera de darle respuesta y adaptarnos a lo que es la actualidad, este sistema tecnológico innovador que se presenta. Y es por eso que tenemos tres capítulos. Uno, que es el capítulo de atención, en su esencia, a las diferentes universidades privadas, jóvenes que van presencialmente a las universidades privadas y tecnológicos del Estado. El segundo, que es un apoyo de beneficio a los estudiantes de la Universidad del Zulia. Nosotros allí no damos beca, pero damos un aporte económico para que nuestros jóvenes tengan la posibilidad de buscar la presencialidad en la universidad y tener allí la posibilidad
posibilidad de darle respuesta a sus necesidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y un tercer capítulo, que es el capítulo de la plataforma tecnológica. Miles de jóvenes hoy se están capacitando en las principales herramientas de certificación tecnológicas del mundo entero. ¿Qué nos da esto? La posibilidad de que nuestros jóvenes se conviertan en ciudadanos profesionales del mundo, porque hoy desde cualquier parte del mundo tú puedes tener una actividad laboral remota. Claro. Nuestros jóvenes zulianos están formándose para capacitarse y darle respuesta también a todas esas necesidades internacionales. Entonces, ¿cuál es el balance? Sin lugar a dudas, un balance positivo. Este programa es un programa que está institucionalizado, que además brinda la esperanza a que esos padres no tienen posibilidades de darle ese estudio a esos jóvenes. Hoy, a través de este programa, tengan allí la posibilidad de formarlos y garantizar el futuro de esa familia. ¿Cómo hacen con los recursos? A veces nosotros nos preguntamos y quisiéramos tener acceso a los presupuestos, no solamente el presupuesto de gobernación, de todo el país. Yo quisiera saber cuánto le ingresa a Venezuela, al Banco Central, cuánta plata le ingresa y cuánta plata se gasta. Eso lo quiere saber todo el mundo, debe ser dominio público. En Estados Unidos, en cualquier país, usted sabe cuánto le ingresa al país, cuánto gasta y cuánto... Pero aquí no sabemos. En el caso de gobernación, el gobernador tuvo que hacer un reajuste en el presupuesto y tuvo que volverlo a solicitar, incluso porque no tenía recursos cuando tomó la gobernación. Hizo el reajuste, creo que se llama esto en la administración pública. ¿Y cómo hacen ustedes, en el caso tuyo, para poder cumplir con los compromisos de las universidades privadas? Porque está en urbe, está en otras universidades. Al revés, me lo va a responder. ¿Cómo hacen con los recursos? Porque sabemos que hay una población, 300.000, me dijiste. Casi 300.000 estudiantes han habido durante estos 20 años. Yo bendito sea los 300.000, sí. Bueno, todo el presupuesto. Pero como en estos momentos, la población de las becas GEL, ojo, aprovechen esas becas, dejen de inventar. Si están becados, tienen que estudiar, obligatoriamente, porque el que pierde una materia, elimina la beca, ¿verdad? No, con una materia, dependiendo de la situación, hacen una solicitud y se hace una evaluación según el caso y se hace una reasignación. Si es por mí, yo les advierto, si les queda una materia, le quitamos la beca. Si es casos puntuales. Si es por mí, sí. No, mentira, yo no soy así tan con los pasantes. No, mire, pero tienen que estudiar porque es mantener un promedio en una beca, ¿verdad que sí? Le están dando una universidad privada y tienen que mantener ese promedio para que sean excelentes profesionales. Quiero que regrese, ¿cómo hacen con el presupuesto? Porque debe ser muy difícil esta situación con las universidades privadas, que son universidades privadas, para eso son. Tienen gastos de profesor, infraestructura, profesor, etcétera. Y es por eso que son privadas. Que mucha gente las critica porque son privadas, imagínese usted. Al regreso quiero que me comente entonces sobre esta situación. Vamos a hacer la pausa y venimos con más. Estamos conversando con Gabriel Ferrer, que es el secretario de Educación Superior de la Gobernación del Estado Zulia. Bueno, también es profesor universitario. Ya venimos. Continuamos, estamos en Venezuela, en el Zulia, en Maracaibo, en el Estudio C del Canal 11 del Zulia. Estamos conversando con Gabriel Ferrer, que es el secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Investigación e Innovación de la Gobernación del Estado Zulia. Y estamos hablando de la beca GEL. Quisimos dar esto para último momento, sé que llegaron todas las becas, cuándo son las becas, que cuándo es el sorteo, cómo no sé cómo es la modalidad en estos momentos. Pero dejamos un planteamiento. El primero es el presupuesto, cómo hacen con el presupuesto. Y el segundo es que nos den el estatus de cómo está la solicitud de las becas, cuándo van a comenzar o si ya comenzaron, cómo está esta situación. Bueno, mira, como preguntabas, en el campo administrativo, por supuesto, allí el gobernador en su memoria y cuenta nos dejó claro al colectivo zuliano la cantidad de herramientas gerenciales que tiene que utilizar para poderle dar respuesta no solamente a los compromisos administrativos de las universidades privadas, sino para poder mantener los programas sociales, las intervenciones de infraestructura, el caso del tema de la salud, poder intervenir la vialidad. Entonces sabemos que en esta condición de un presupuesto en el cual es insuficiente para darle respuesta a todas las necesidades, hay que tener muy buena gerencia para poder tener una distribución efectiva y poder mantener vigente cada uno de los programas que hoy desde la Gobernación del Estado Zulia se ofrecen en beneficio del colectivo zuliano.
En el caso de la, del programa de becas GEL, el programa de becas GEL, como te comentaba, tenemos un programa que está sumamente activo, un balance positivo, miles de jóvenes continúan el programa de formación, siguen beneficiándose cantidad de jóvenes que ingresan en los diferentes capítulos. Estamos actualmente en las universidades privadas, unas están en el proceso de inscripción, otras están culminando unos procesos ya, unos periodos académicos. En el caso de la Universidad del Zulia, seguimos ingresando jóvenes en los cuales se están haciendo unos llamados para poder tener ahí efectivamente esa base de datos importante de la cantidad de jóvenes que necesitan ese apoyo y que desde la gobernación del estado estamos buscando brindarle para garantizar esa presencialidad y esa efectiva apertura de la Universidad del Zulia. Y por supuesto, los miles de jóvenes que se siguen formando en la plataforma tecnológica, ellos están ahorita en esta primera corte que ya está próxima a terminar y de seguro estaremos anunciando entonces el gobernador oportunamente cuáles serán las nuevas noticias para el programa de beca. Correcto, pero Gabriel, nos llegan algunos mensajes, sobre todo dirigidos la mayoría a la beca, con la misma pregunta, sí, que cuando, ¿cómo pueden hacer los recién egresados bachilleres para optar la beca? Me preguntan, un resumen de varios mensajes. Sí, para los recién egresados de bachilleres tenemos que esperar que se aperture el censo. Ok, porque recuerda que para poder aspirar al beneficio necesitas haberte censado, porque generalmente ya son poblaciones que han egresado en periodos académicos escolares anteriores. Ya estos próximos o estos recién egresados tienen que esperar que se anuncie la fecha del censo. Bueno, estén pendientes a través de las redes sociales. Anteriormente era a través de Panorama. Panorama lo publicaba impreso, sí. ¿Se acuerda? Las listas de Panorama, que eran infinitas las listas. Ahora, como no hay Panorama impreso y no hay versión final impreso y no está la columna impreso, ni la tarde ni el regional impreso, no tenemos. Ustedes tienen que estar pendientes de las redes sociales, por eso creo que con un instrumento de los medios de comunicación para que ustedes estén informados y verificar la información. Ahora tienen doble trabajo. Antes a usted le llegaba el Panorama y no tenía que verificar nada. Lo dijo Panorama. Lo dijo, pero aquí tienen ustedes el noticiero y si lo ven por el noticiero está certificado. Ahora no, ahora con las redes sociales, sigan. Agarran las redes sociales y tienen que verificar la información. Miren que nos dice lo siguiente, el número de Carlos Petit, me están viendo el número de Carlos Petit, porque hay gente que, porque vive en los puertos de Altagracia, esta señora, mi nombre es Miriam de Montero y estoy viendo la hora del café, y Carlos Petit siempre nos envía los días que cobran en la gobernación, y los jubilados, yo informo a la señora de la tercera edad, y Adrián, Alexander lo tenía guardado no sé dónde, una carpeta allí de la hora del café, busca el teléfono de Carlos Petit, ¿verdad, Luis Alfredo? Luis Alfredo lo tiene también, el de Carlos Petit. Ah, porque usted no está jubilado todavía, le faltan como 10 años para jubilarse. Un saludo a Carlos Petit, que está viendo el número de la señora, y por ahí lo coloca allá, vamos hacia atrás, lo consigue por allí, porque Adrián, Alexander Artiago, un saludo a Alexander, él se ponía también los viernes eléctricos, Alexander. Un saludo. Entonces por ahí coloca el número. Si coloca el número de Carlos, ahí está. No, yo lo tengo aquí, pero si en generador, nuestro amigo productor, gracias hermano. Entonces, para que la gente que está solicitando el número de Carlos Petit, bueno, que hoy es viernes. Yo sé que usted no tiene información de cuándo paga la gobernación y nada de eso. No. Vamos a dar Carlos Petit que le diga a la gente. Dos minutos. Carlos puede dar la información. Carlos, aquí está. Mire, felicitaciones al gobernador por el premio Fernández Morán, pero le pido que tome en cuenta a otros también que son relevantes de actuar. Yo tengo muchos proyectos, como las pirámides energéticas, pudiera desarrollar el Frank C, dice aquí este mensaje, fíjese. Bueno, yo le doy la recomendación, eso lo hace con Argenis Angulo, que es el secretario del despacho del gobernador, y él le recibe la propuesta con mucha amabilidad y respeto, porque siempre lo hemos hecho, sí, y ha recibido y lo tramita. Gobernación, el Palacio de Gobierno, ahí consigue Argenis el café, tomándose el cafecito, como lo hemos visto usted también trabajando allí en el café. Estamos despidiendo, hermano, un mensaje para los jóvenes, para el Zulia, para todas estas personas que nos están viendo, Gabriel. Mira, para nosotros, agradecido por de nuevo por la invitación, la oportunidad de tener este contacto con el pueblo zuliano y seguirles informando cada uno de los aportes, cada uno de los trabajos, de los proyectos que desde la gobernación del estado Zulia estamos trabajando para fortalecer este sector en el campo de la educación, ese fortalecimiento de reivindicar a los académicos, a los científicos y por supuesto generar esas propuestas a las soluciones importantes. Y todo está en las manos de cada uno de ustedes, de estos jóvenes que hoy son el futuro de nuestro estado. Así es, muchísimas gracias, Gabriel. Sigan trabajando, llevando esos estímulos, llevando esas propuestas a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes que son el futuro de ustedes. Muchísimas gracias, gracias por haber venido al programa. Nosotros estamos despidiendo, ya está listo el Noti 11 y toda la excelente programación del Canal 11 del Zulia. Despedimos, nos vemos el lunes nuevamente. A cuidarse mucho el fin de semana. Quieran mucho
a su familia, Dios creador, que equipe para hombres, sea mujeres, poderosa, y poderoso los bendice infinitamente. Chao. Tu participación es muy importante. Gracias por la sintonía y te invitamos a ver un próximo programa de La Hora del Café con Gerardo Luces.